Hola amigos de Pasión Móvil y Poder PDA. Hoy en nuestro segmento de aplicaciones tenemos un asistente virtual al estilo Siri de el iPhone, así que como ves aquí la tenemos y vamos a hacerle simplemente unas preguntas de prueba. Para que puedas ver que no es más eh, como Google Now, sino es más como Siri, que se dedica más a platicar y no tanto a darte información en el tiempo que lo necesitas. Y como ves, tiene ahí para pulsar el micrófono y hablar, pero en esta ocasión vamos a escribirlo, ya que también podemos eh, escribir las peticiones. Por ejemplo, vamos a ponerle hola. Y aquí nos está dando una pequeña guía. Hey. Como ves, esa fue su respuesta, hey. Y si vamos hacia acá, como ves, tenemos... Una como guía de comandos de qué le podemos decir. Como ves, podemos decirle tengo hambre, lee mis nuevos mensajes. En fin, todos los tipos de comandos que le podemos poner. Y algo muy interesante es que le puedes enseñar, por ejemplo, esta frase. Como cuando diga pájaro, debes abrir el Twitter. Eh, pero estas funciones que tienen la pequeña flechita son las que están disponibles en la versión de pago. Vamos a volver aquí y. En esta parte podemos nuevamente regresar a qué puede hacer por mi asistente. Así que vamos ahí. Vamos a escribirle ahora la frase que ellos mismos pusieron como tengo hambre. Si no estás en casa lo mejor sería que te buscara un buen restaurante. ¿Te parece? Como ves ahí eh, eh, quiere entablar una plática, digámoslo así. Vamos a ver qué otras podemos poner. Por ejemplo, lee mis nuevos mensajes. Vamos a ponerle lee mis nuevos mensajes. Y listo. Desde ahora recibiré tus mensajes cortos y los leeré. Pero como ves desde ahí acaba de activar la opción de que ahora lea los mensajes cuando lleguen pero no va a leer los que ya tenía yo ahí escritos. Vamos a decirle esta opción como de traducción simplemente para ir probando. Vamos a decirle cómo se dice hola en italiano. La traducción de hola al italiano es esta. Y ahí está, ahí te la muestra de una forma fácil y sencilla. Así que bueno, no vamos a probar todos los comandos porque se haría muy largo el video. Pero sí vamos a ver qué otra cosa podemos configurar en esta aplicación. Si vamos al menú de opciones, tenemos perfil del asistente. Y en apariencia, podemos cambiar, por ejemplo, el perfil de nuestro asistente. Si queremos que sea mujer, hombre. Y aquí hay algunos otros. Pero también podemos ponerle diseñar. Y aquí podemos tener la opción de ir cambiando, por ejemplo, aquí el color de piel. Y también tenemos aquí el cabello, que también podemos cambiar, digamos, el corte, las cejas, ojos, gafas, nariz, boca. Y la ropa finalmente, como ves. Así que puedes tener varias opciones en caso de que quieras personalizar simplemente la apariencia de tu asistente. De momento vamos a cancelar y lo dejamos así como está. También podemos cambiar el color del tema. Como ves, yo elegí aquí este color. Pero si no te gusta puedes escoger un rojo, por ejemplo. Y al volver ahí de fondo estará el rojo. Y también los botones tendrán esos colores. Así que vamos nuevamente a ir. Aquí a color del tema y seleccionamos el mismo que ya tenía yo previamente. Aquí también puedes cambiar el tipo de voz que tienes. Eh, por defecto se muestra esta. Gusto en conocerte. Y también puedes seleccionar si tú ya tienes instalada alguna otra en Hola. tu dispositivo. Además te permite bajar otras pero en la versión completa como por ejemplo esta. Hola. O también esta. Así que esas solamente son en la versión premium y también puedes cambiar el idioma. Así que eso es en la configuración del perfil del asistente. También puedes poner un email y aquí en los ajustes de la aplicación activas o desactivas el SMS, diálogo, en fin. Otra cosa interesante es en activación ya que puedes hacer que siempre te esté escuchando pero solamente en la versión completa. Si vamos a notificaciones vamos a ver que podemos tener un boletín programado que no tienes boletines programados, quieres programar uno ahora. Que como ves nos llevará a la opción para habilitar el boletín y que así cada cierto tiempo nos dé un resumen de nuestras notificaciones. No olviden darle like a nuestros videos y suscríbanse a nuestro canal. Esto es Pasión Móvil.